Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Vamos a comenzar el maquillaje de hoy. Voy a utilizar este corrector. Lo vamos a aplicar aquí. Lógico, pues aquí. En el párpado móvil. Voy a utilizarlo en todo el párpado mejor. Este es un poquito más clarito, pero igual no voy a utilizar tanto tampoco, solamente un poco. Con un poco basta, no hay necesidad que apliques tantísimo. Para que no se mantenga tan húmedo el párpado. Bueno chicas, vamos a comenzar este maquillaje. Bueno, vamos a tomar las brochas. Bueno, hoy día vamos a hacer un maquillaje con tonos, sombras así bien marrones. Bien marrones. Así que voy a tomar esta brocha de Kylie, que es esta. Bueno, no lo he utilizado, así que la vamos a bautizar hoy día. Y vamos a utilizar los tonos, estos de aquí. Y lo vamos a aplicar en lo que es el hueso. Vamos a difuminarlo bien, porque quiero hacer un maquillaje colorinchis. Bueno, dramático. Uy, qué bonita esta brocha. Está bien suave, me gustó. Bien cómoda. Para aplicar la sombra. Ok, vamos a aplicarlo este como sombra, como color de transición. Ok, esta. Pueden ver, un color de fondo. Así. Ahora voy a utilizar un color como este, que es un color mucho más oscuro, pero puedes comenzar con este y después el otro, ¿ok? Así. Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes puedan captarlo mejor. Adoré esta brocha. La verdad que está muy linda porque se puede difuminar muy bien los colores. Me parece estupenda. Me encantó. Ok, aplicamos este color que es un color marrón. Como pueden ver, lo he aplicado para que mantenga un poquito más de intensidad. Igual en el otro ojo. Ahora sí, vamos a agarrar la sombra que es la más oscura. O sea, la marrón, no la negra. Con la misma brocha yo voy a estar aplicando. No importa que manches el párpado móvil. Ok. Voy a agarrar solamente un poco de la sombra negra. Y la voy a acomodar de esta manera. A toquecitos. Para no aplicar así como que en exceso el color, entonces yo lo voy a aplicar de esa manera. Ok, igual por aquí. Y vuelvo a agarrar la última sombra, que es la marrón más oscura. Y vamos a difuminar un poco la sombra negra que hemos aplicado. Ahora vamos a agarrar corrector. Voy a agarrar este clarito. Chicas, ahora voy a agarrar, pues, ¿para qué colorcito? Voy a agarrar el tono amarillo. Lo voy a poner a toquecitos aquí. Ok, ahora igual voy a hacer en el otro ojo. Ahora voy a tomar la sombra marrón
y difuminamos. Voy a agarrar un poco de la sombra negra aquí. Ok, ahora vuelvo con la sombra marrón oscura para sellar acá. Ay, me ha encantado esta brocha de Kylie. La verdad que es súper cómoda. Tiene un acabado muy bonito. Vieron, ahí yo la apliqué en la parte de la orillita. Ok, vamos a hacer el delineado. Me encanta este delineador porque queda bien mate y pues la verdad queda súper lindo los delineados. Yo adoro este delineado. Ok, vamos a aplicarlo y vamos a dejar que seque. Ok, aquí solamente lo dejas que seque y queda lindo, lindo. Bueno, ahora chicas, vamos a pasar máscara. Ahora vamos a poner un color que sea clarito. Y lo vamos a aplicar en lo que es el hueso de la ceja, aquí, para difuminarlo un poquito, ¿no? Aquí. Estoy utilizando la misma paleta de Kylie. Okay, solamente el color clarito nada más lo estoy aplicando acá. Ahora voy a volver nuevamente con la primera brocha y voy a dar el último difuminado. Voy a utilizar ahora este lápiz verde. Este es de NYX. Okay, y lo vamos a aplicar en la línea del agua. Este mismo color lo voy a bajar solamente un toquecito abajo de las pestañas. Ahora, de la misma paleta esta de Urban Decay, voy a tomar este color, que es verde. Y lo voy a aplicar aquí. Ese verde oscurito. No voy a aplicar el verde claro porque ya con el amarillo creo que es suficiente. Ahora, en lo que sí es la parte de lo que es el labio. ¿Cómo se me echa la boca? En lo que es el lagrimal, voy a aplicar un poco de iluminador. Y este lo voy a aplicar aquí. Ok, este color. Ahora vamos a pasar máscara, chicas. Y vamos a pasar máscara. Okay, aquí abajo. Con cuidado nada más. Chicas, ya que hemos puesto lo que es el polvo suelto y a la base, vamos a poner ahora lo que son las pestañas postizas. Y pues esta vez voy a tomar una que pues a mí me encanta, que es dramática, que es la que yo junté, esta de Luxy Lash. Bueno, pues a mí me gusta así un look dramático. Así que bueno, vamos a agarrar ahora lo que es el pegamento. Aquí está el pegamento. Y ahora sí,
Para darle un toquecito de color voy a aplicar esta máscara de pestañas, pero es de la Splash y es en color verdecito. Voy a ponerle en lo que es las pestañas de abajo. Vamos a poner las pestañotas. Bueno, ya en el caso de ustedes, si les gusta, pueden poner una más sencillita. Pero bueno, yo pongo una super escoba. Bueno, vamos a pegarla bien. Bueno, chicas, le puse un poco más de iluminador y voy a delinear los labios ahora. Este lápiz es de Kylie. Este es el Candy K. El labial que voy a utilizar va a ser este de aquí, que es de Lure y se llama Sofía. No es mate, pero queda excelente. Ya para finalizar esto voy a quitar el polvo translúcido, voy a acabar con lo que tengo que hacer en el rostro y vuelvo. Bueno, chicas, así es como quedó mi maquillaje. Mi maquillaje medio colorido. Bueno, medio no, bastante colorido. Pero pues ustedes ya saben, ya me conocen. Y la verdad que yo me inspiré en las florcitas, en los girasoles. Puse verde por las hojitas estas de aquí. Y pues el amarillo, marrón y todo eso, pues lo puse de esta manera. Así que espero que les haya gustado esta inspiración en esta flor, mejor dicho, tan bonita. Así que pues nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado este maquillaje bien dramaticón como a mí me gusta. Así que cualquier petición que tú gustes, por favor no te olvides de dejarlo aquí abajo en comentario. Así que nos vemos en el próximo tutorial, chicas, y cuídense mucho. Bye bye.